El año 2023 nos desafía como institución universitaria a encontrarnos en este salto de expansión que ha dado nuestra institución y además de encuentro con la ciudadanía jujeña. No solo por las carreras, sino por todo el trabajo con otros tipos de acuerdos que tiene la universidad, en un diálogo social permanente. Hemos dejado de ser una universidad pequeña y periférica. Somos en realidad una universidad que está disputando entre el promedio de las universidades medias con gran cantidad de inscriptos, media me refiero al número de inscripciones y ofertas académicas. En realidad el año pasado más de 30.000 alumnos se inscribieron, el 2023 ya llevamos 11.000 alumnos de ingresantes nuevos y que si nosotros sumamos al número que teníamos, no voy a hablar de los 37.000 posibles porque es un número que puede variar porque algunos van a desertar, otros no van a asistir a sus ambientaciones, pero podemos hablar de un número de 35.000 alumnos aproximadamente. Eso nos instala entre universidades que tienen una gran cantidad de ofertas y gran cantidad de alumnos. Esto significa para la comunidad de Jujuy también un diálogo permanente con el encuentro de los saberes y con lo que la sociedad demanda. Tenemos en carpeta muchísimas carreras, entre ellas las de ciencia de salud, que están a punto también de hacerse realidad, como la Tecnicatura Universitaria en Emergencia Prehospitalaria, que el Ministerio de Nación Nacional da una resolución y puede empezar a implementarse. Hablo también de la licenciatura en terapia ocupacional, que es una carrera de grado, ¿no? Que esperamos también la resolución ministerial y puede darse de un momento a otro. Así que nuestra universidad ha crecido, no solamente en términos de la cantidad de carreras e ingresantes, como decía recién, sino de otros formatos donde está presente la universidad, como esto, exámenes que tienen que ver con otras universidades, posgrados que trabajamos en acuerdo con otras universidades, como por ejemplo la Universidad Tecnológica, que ahora precisamente en el mes de marzo se va a hacer un acto en reconocimiento a más de 200 estudiantes que en ese convenio Universidad Tecnológica Nacional y UNJU se han recibido, no solo en el ciclo, en los ciclos de complementación curricular de los profesorados de disciplinas industriales, sino, por ejemplo, en posgrados de higiene y seguridad laboral y en otras maestrías que se da en acuerdo con la UTN.